tequila, tequila. Mexicanos y Dolores. Ahorita lo que vamos a hacer es limpiarlo con un poquito de... Limpiarlo nomás y tú lo vamos a poner para que no se me... Así que no se... Habrá mucho los poros. Y casi... Al estilo mexicano. Estilo México, México. Gracias. 50 pesos. 50 pesos. 50 pesos. Así es. See, you can get a shave here in Tulum for 50 pesos. Así es, amigo. Ahí, para que gusten, aquí estamos para servirle. Claro. What's up, everybody from Tulum, Mexico. I'm Jason Rupp. I got this, what I call a Mexican mustache. The rest has been growing out. It's about time to get it trimmed up. So I'm gonna get a mustache trimming, straight razor shave in Tulum, Mexico. Right here is a barber zone by the square. And this is kind of like a local zone here. You get local prices. I already found a place here that I want to visit. I talked to them. They'd love to make a video. Here's the signboard right by the road. Estetica Peluqueria Frida Kahlo. You gotta love that. Come on, the art on this sign, that's fantastic. That is hand-painted right there. The other barbershops, they don't have that. I already asked the price. It's 50 pesos for a shave. And it's 50 pesos for a haircut. I don't really need the haircut yet because I still got the fade from wonderful Mary in Merida, Mexico. But I really could use a shave. Hola. Hola. Hola, bienvenido. Ricardo, how you doing? Got his wife? Hello. Hello. Hi. Okay, let's start this video. Bienvenido. Toma asiento, por favor. Gracias. I got a lot of sun because I just came from one of the cenotes. Okay. Esteban. Mande. Mucho gusto. Mucho gusto, amigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Igual. Bien, bien. ¿Algún corte en especial? Barba. Solo corte de barbería, por barba. Favor. Okay. Keep the mustache. Bigote. Bigote. Bien. Hazme un hombre mexicano guapo, por favor. Ok, un hombre mexicano guapo. Muy bien, muy bien. Gracias. Okay. Y bigote. Con bigote. Con bigote. Ok. Perfilación y todo. Keep the Mexican mustache and just make it pop. Ok. ¿Todo esto te lo quito? Todos. Le vas a perfilar todo y el bigote para que resalte el bigote. Ok. Solamente el bigote, nomás el bigote y todo el más se lo quito. Muy bien. I want to be made into a Mexican movie star. Sí. Is it possible? Okay. Sí, es posible. Va. It's possible. Okay. Gracias. Okay. Está bien. Okay. Va. Okay. Vamos a filo. Muy bien. Vamos a poner un poco de esto.
Hola. Thank you.
Ahora. Sacudida. Seguimos con el peine, lo que son las bigote. Gracias. Otra vez, segunda vez, al la reversa hacia arriba. Casi. Ok. Vamos a volver a empezar por la segunda, la para que quede bien perfilada la barba. Se hace abajo hacia arriba. Para que quede bien, bien, bien perfilado. Ok. Seguimos. Perdón, vamos. Otra vez de nuevo. Se repite la misma sesión, pero ya no va a ser para abajo, sino que para arriba. Gracias. Sí. From what I understand is he went with the grain, now he will go against the grain. Okay. Second step. Esteban, ¿de dónde eres? Yo soy del estado de. De Campeche. ¿Campeche? Sí, Campeche. Sí, así es. De allá vengo y aquí estamos. Trabajándole duro. Near Mérida. Mérida. Ok. Ahora ya no es como empezamos, sino que es de abajo para arriba. Para que perfeccionemos bien lo que es la barba. Te voy a bajar un poquito. Un poquito. Muy bien, exactamente, no se voy a mover. Thank you.
acá. Vamos con la Andis para perfeccionarlo bien. Con la Andis. Very good. Vamos a limpiar la barba con un poquito de papel. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a perfilar el bigote, un poquito de las orillas, para que quede bien perfilado la. Qué bigote. Muy bien. Okay. Va para tus bigotes, para perfilar los bigotes, ¿vale? Muy bien. ¿Qué es el bigote?
Vamos a ver los últimos detalles, que son los bigotes. A ver, verificar muy bien cómo queda. Lo que es la orilla. Muy bien. Ahorita lo que vamos a hacer es limpiarlo con un poquito de... Limpiarlo nomás y tú lo vamos a poner para que no se me... Así que no se... Abra mucho los poros. Uh-huh. Y casi. Ok. Y ahora vamos a cortar la parte de abajo donde me pidió. Donde es el cuello. Este lado. Muy bien. Está bien, está bien. Quitaremos los detalles que quedaron. Muy bien, very good. Muy bien. Sí. Le vamos a poner un poco de agua deshidratada para que no se irrita. Unos cuantos sorbos. Gracias. Oh, tequila, tequila. Mexicanos y Dolores. En Oaxaca, mezcal, mezcal. Mezcal, mezcal. Es muy importante. Sí. Para que no se le irrite mucho lo que es los poros, o sea, no se irrite. Bien. Vamos a volver a limpiar ahorita, secar tantito. Estilo mexicano. Estilo México, México. Gracias. Limpiadita. Pueden ver, ya está listo. Listo. Finish. Gracias, Esteban. Sí, fue un placer hacerle la barba. Esteban, dime. ¿Cuántos años trabajo barbería? Llevo aproximadamente 2 años y medio en la barbería y corte de pelo. Y 2 años y medio okay. Trabajando. Para eso. 2 años y medio. 2 años y medio. Ok, 2.5 years. Good job. Ok. Muy bueno. Muy bien. Va. Now let's take a look at this. Oh, that's smooth. Nice and smooth.
Oh, he even kept my sideburns there. All right, that's cool. Totally, I'm down with that. Make me. Yes. Making that rock and roll. I like that. Okay. Esteban, corte de barbería, ¿cuánto? Aquí el precio lo tenemos en 50 pesos. 50 pesos. 50 pesos. Así es. See, you can get a shave here in Tulum for 50 pesos. Así es, amigo. Ahí, para que gusten, aquí estamos para servirle. Claro. Esteban, 50 pesos. Okay. 50 lo que es la... Gracias. Precio, sí, ¿vale? And this for you. Extra propina. Ok, gracias. Gracias. Mucho gusto. Vale. Ahí te esperamos. A la próxima. Adiós. This is Ricardo, Chris, the owner. Ricardo, what's this? It's spam. It's like a bread. It's made out of coconut. Inside, they got a coconut. So it's like a coconut empanada? Empanada, exactly. Cool. What's that? This is made out of coconut too. Yeah? It has some pan. Oh. Camote con coco. So it's vegetariana? Sí. So that's vegetarian right there. Sí. Only 25 pesos, only 25 pesos. 25 pesos, okay, so it's a. How many flavors we have? We have coconut and. ¿Cuántos sabores hay? Hay tres sabores. Tres sabores. Camote con coco. What's the flavors? Coco. Coconut. Coco, y ese es camote y coco. What's camote? Camote is a vegetable, but I don't know how you call it in English, really. They look good. I don't know, it's they grow in under there. Which one do you think I should try? Coco. Coco? Yeah? Okay. Alright, un coco, por favor. Alright, 25. Okay, let's try this. Thank you. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Mama's here. Hey, Mama. Hi. I came back. Mom, you want to try this with me? Yes. We got some coconut empanadas. Wow. Ricardo, can you try with us? Sure. Pero vamos a tener que romper esta bolsa. Let's try this. Okay, ladies first. Thank always, you. Always, always. Ladies. Yummy. Let's try it. Okay. Thank you. Ricardo, for you too. Okay. Esteban. Come here. Ah, sí, claro. Let's eat this snack. Sí, es. This is a Tulum local snack, right? Sí. Local food. Okay, first, it smells sweet. And it is sweet. That's pretty good. Cheers. This one tastes really delicious with a cup of coffee. Right? Like a black cup of coffee, this would be good. There's a little like coconut kind of jelly in there and very nice. The coconut meat, it tastes really fresh. Definitely made today, right? Todo es hecho al día. Everything is there on the day. The food. In Mexico, things are made fresh. I'm not used to that because I'm from the US. Well, I'm not used to fresh food. That's funny, right? That's good. Muy bien. Sabroso. Rico. Oh, that's so delicious. Oh, I like that. Bueno, está. ¿Qué te parece si te arreglamos el cabello? ¿Te gustaría? Para que quedes bien guapo. Gracias. Sí, I need that. Okay, vamos. Okay, all right. He told me I could use some help, so he's going to fix me up and... Yes. He's going to keep Jason handsome. Te vamos a arreglar el cabello para que quedes bien guapo. Gracias. Okay. He said he's going to keep Jason handsome. Keep Jason making videos. He understands the theme here. Muy bien. Vamos a ponerle gel a su cabello. ¿Tienes atomizador? Para mojarlo un tantito. No hay más papel. Vamos a secarle el sudor. Oh, it's hot. Tulum is hot. Yes.
Now this is what I need after a day of swimming in the cenote. Sí. Haremos un poco de gel. Oh, that feels better. Vamos a arreglar la punta del cabello. Gracias. This part is a little bit bigger than the other side, so they have to fix it. Sure. Okay. Sí, okay. Gracias. I didn't know I needed a haircut in the back. Okay, just a little bit, right? Okay, that's okay. Gracias. Nomás un poquito va. Sí, nada más ese poquito nada más que se pare. Sí. Oh, thank you for finding that and straightening my hair in the back. I guess I didn't have it balanced. Estamos haciendo es emparejar la punta porque estaban sus parejas. Ok, muy bien, very good. Gracias. Vamos a degrafilar las puntas. Poquito. Gracias. Sí. Muy bien. Le grafilamos la punta. See, he knows I'm rock and roll and I keep it long. Muy bien, very good. Sí. Ya quedó. Permítame nomás. Vamos a hacerlo un tantito. Ok. ¿Jason? Sí. Quedó muy bien. Muy bien. Muy bien, ok, gracias. Sí. Oh, okay. He's quite a perfectionist. Perfeccionista. Oh, ok, sí, gracias. ¿Quién andaba para servirle? Guess we're about done here. My man. Muy bien. Okay. I'm quite happy with this. I want to thank Ricardo. Nada, gracias. I want to thank Esteban. Hasta luego. Que vaya bien. And I want to thank you all for watching. I want to wish you peace, love, health, and happiness. Remember the love, and I'll see you in the next video. Bye-bye.